Good boy, good boy, good boy.
Gaby, no es. Gaby. Carla, párate de chile. Tienes que ponerle un palo. Le pide el palo, ¿qué? Uno, dos, ¿ya? ¿La vez estás tomando en serio? No. Uy, joder, qué bárbaro. Mira, ahí tengo duros granos. Mira, te sacó un plus out, ¿no? Casi me comes, ¿eh? ¿Cuánto te costó, Gaby? Hace... En 1995, hace 3 años, me costó $1,200. Bueno, a mí no me costó, le costó al banco. ¿Me compraste qué? Oye, Gaby, agarra tu tarántula. ¿Mandé? Saca tu tarántula. Déjame, saco el hijo de Sergio. De aquí lejos. Ay, pero me voy a acercar. Mira, 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 ¿qué no haciendo? ¿Trabajas mucho? ¿Qué? ¿Cómo? Mira nomás, ¿qué no haciendo? La hija de Sergio. Espera. Según ella. Bien, bien. ¿No parece? No. Gaby, ¿ya no vamos a comer algo? Sí. Mira. Oye, qué flaca estás, ¿eh? Creo que ya estamos flaca no, que... No, 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 estás flaca. No, no, es no, no, no pasa nada. Mira. ¿De quién es? Mío. Ahí sí, de Sergio. Bien, bien, bien. ¿Mónica? A ver, déjame. Ah, déjame sacar la plata. Ah, sí, sácala. Plata nunca la sacaron. Baila amor de la mi primer amor. Baila amor de verano. ¿Me estás viendo a mí? No, a ti no. Estoy viendo para abajo. A ver, quiero ver. ¿Eh? Quiero ver. A ver. Mira. Ay, yo quiero que le des una foto. Uy. No, 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 porque no se ve. Yo quiero. Okay. Yo quiero que cargues tu tarántula. ¿Aquí era mi tarántula? Se va a apagar, se acabó la batería, se descargó. Bueno. Hasta que se acabe. Ah, ¿es la batería de esto que se descargó? No, el de este. Ah.
¿Gaby, te tomo yo a ti? No. Para que salgas con nosotros. Deja, de verdad. De, pero en la noche, ya que la cargue, ¿no? Okay. Hoy no te vas, ¿no? Una foto. ¿Ya se cargó? Ah, pero te vas con un cassette. ¿Un cassette? Sonando, te filmé, ¿eh? Mira nomás, qué bárbara, Mara, ¿eh? Qué vergüenza, ¿eh? Ahí está igual que Moni Mara, ¿no? Ahí está de la cama. ¿Quién? Tu sobrina. ¿Por qué? Ya le dio pena. No se apaga todavía esto. ¿Tengo imperfecciones? De sobra. ¿Qué dijo? Oye, ¿por qué no te quitas ya los frenos, Mónica? ¿Eh? Sí, ya. Ya tienen 10 años ahí puestos. Ya sé. Están oxidados. No, mira, haz de cuenta que aquí. Se me salió. ¿Te salió qué? ¿Caries? Mira, este. Voy a empezar. Espérate. Hace 3 años. Si hubiera seguido, estaba haciendo. Ahí está ya. Hace 2 años. No, pues sí, pero. Alrededor te lo vas a ver. Pero, ¿y por qué no te lo quitas ya? Si quiero. ¿Y por qué no lo vas con el ¿Cuánto te cobran? ¿Cuánto te cobran por quitártelo? Ya, 3 tratamientos que hago. ¿Pero cuánto te cobran por quitártelo? No por quitármelo, sino por seguir el tratamiento. Mara, voltea, ¿no? Mara. Sales mejor de frente que de perfil. Sí. Mira, se le nota que trae el cabello muy oscuro. Se lo pintó de negro, ¿verdad? Ayer lo pinté. ¿Te lo pintaste? Okay. Quiero que se acabe. No se acaba esto. ¿Quieres que se acabe, papi? Sí. Mejor lo deberías de lavar a los niños ahí en el parque. ¿Cuál parque? Ahí en el parque. O comprando comida en inglés. Ay, sí. Plato, plata. Entonces, ¿cómo se ve? A ver. Ay, hasta que te veo que te pintas, hombre. No quiero que te pintas. ¿Mande? Hasta que veo que te pintas. ¿Ya no me había pintado? Cuando fuimos a ver, ¿no te acuerdas? De ver. Vete, hasta más para allá para que te pueda filmar. A ver, si no me va a llamar a alguien. A ver, ¿qué tienes abajo? A ver si está haciendo abajo, quiero ver. No, si está haciendo abajo. ¿Qué quiero ver si está haciendo abajo? Mira, ven. Ven por acá. ¿Qué quieres ver? Espérate, no me lo jales. ¿Quién está ahí? Moni. ¿Y ahí? Armando.
mucho. Mira, ven, ven de ese lado. Pero, más, ven de este lado. Cuidado, cuidado con el control. Mira, súmate. A ver. ¿Quién está ahí? Mónica. ¿Mónica? Uh-huh. Ah, no, es Patty. No es Mónica, es Mara. Ahora bien, plata. Ahorita de plata, por favor. Por favor. Ahora es por allá. Espérate. A ver, déjame te acerco, La cara de Mara. Ahorita, mira. Uy, ya se quitó. Espérate, deja que se ponga. Ahora sí, mira, asómate. Así ya no lo muevas porque si no. A ver, Amara, quiero ver a Mara. Espérate, pero no muevas la cámara porque si no, no se va a ver la cara. Ahí está. Ahí está Mara, no, ya se quitó. Mira, espérate, ahora deja un poco de acá. Espérate. Ahora yo quiero ver. Ya se fue para allá otra vez. Dime. Oye, Gaby, ¿hasta qué hora se quedaron ahí platicando, Monito? Pues no sé, no me deja dormir. No, es cierto. A ver. Seguro tú vas a estar tomando cansado. Ahí está. A ver, déjame. Sí. Moni, ahí está en récord, ¿eh? Aquí es firma. Ah. Está grabando. Aquí le mueves, mira, el zoom. Pon tu mano ahí abajo. Pon aquí, mira. Y así. Entonces, déjame. ¿Y cómo le pasa a ambos? Sí, es verdad que te la ganaste, ahora mentira a mi papá. Hace 3 años. Pero sí te la ganaste en realidad. Hay otras que traen la pantallita ahí abajo, ¿está bien? Sí, pero ustedes están mejor porque tiene más alcance. ¿Las otras casi no? No, no, se acerca ahí poquito. Sí, casi no avanza, casi no abarca más. Pues está más suave porque. Sí, porque adulta que estás así viendo y luego. O sea, eso para la casa está bien, pero no, pues no está bien para. Para Disney y todo eso es mejor esta cámara. Yo quiero ver una. No quiero ver. No quiero ver. No quiero ver. No quiero ver. Yo también. Hey. Este no es el niño, es el niñote. Sí, ya. Deberías tomarle para allá también para que se vea despejado. De lejos.
se va devorando la ciudad, ¿no? Oye, págala poquito. ¿Qué está con eso? Ay. Ya va, ya puede ver, va. Trajiste el cassette, ¿no? ¿Por qué no trajiste el cassette? Venga, papá, te lo traigo el cassette. ¿Ahorita vamos por él? No, pero el papá. Hola, saludalo, dile. Hola, dile. Hola, papá, dile. Hola, tío. Vete para allá, vete para allá. Váyase para allá. Jorge, dale. Jorge, vete para allá. Vete. Hola, hola. Váyase para allá. Vete para allá, chiquito. Vete. 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 Si se ve ahí, Gabriel. No sale muy oscuro por la sombra. No. Guaguá, dile. Guaguá. Que te veas ahí, la. ¿Estás poniendo sonido? Claro. Iván, ven acá, Iván. Mira, mira cómo lo agarra. Mira cómo lo agarra. Cómo lo agarra el perro. Yo estoy cercano. Sí, ponlo, ponlo. ¡No! Agarra el perro, Jorge. Pobrecito. ¡Órcalo, órcalo! ¡Es chiquito! ¡A esto, Jorge! ¡Es chiquito! Mira, trae la que le mejor hacer más bonito. ¡Qué viñola tan! Esta viene se toma así por el camino, por el palo. ¿Y eso cómo sale? Es un peinito. ¿Qué ha pasado bonito? ¿Qué te iba a pensar que de esta escucha salió un gigante? ¡Ártelo! ¡Ay, el buendero! La cola. Con eso. Cuchi, cuchi, cuchi. No lo agarres de aquí, papá. Agárralo del cuerpo. Agárralo de abajo. Ay, que tocar la sol. Así, ¿no? Está bien. Esto está bonito. Fíjate que esto va como la el vecino más. ¿Se lo estoy quitando? Tiene ojos grises, ¿no? Es perrita. Perrita. Vete para acá para que salgas. ¿Cómo ves a la perrita? Pero no es fotografía, platiquen. Sí, pues estamos callados, no platicamos. Que nos recuerde estos, a ver cuántos, de aquí a cuántos años. ¿Estamos a qué? ¿A 10? A 10, sí. ¿Cómo? A 10 de mayo. ¿Qué tal? ¿Eres tú tan echado de tarjeta? Mira, ya saluda a tu tío Gabriel para que salga en la cámara saludando. Salga un más dinero, que no estemos tan mal. Esa es una película donde se mueve uno normalmente, no es como foto, ¿eh? No es foto. Ahí te vas a ver tú viéndote cómo te mueves en la televisión. ¿Verdad? Y vas a, si hablas, se va a oír tu voz. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! Hay que tomar los árboles de cerca. ¡Ah, no, orques! Duraznitos y eso. ¡Ah, qué! ¡Abraham! ¡Gabriel! ¡No! Dice que son muy infecciosos. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa
Y pum. En suelo. No se mata la bien, señor, porque no. Ahí viene el doctor. Digo, te la voy a llevar, está muy bonita una perrita. Tiene otra, mira. Tiene varias. Tiene varias. Ya suéltala, Carlos. Lávate las manos. No, no pasa nada. Y hasta ahorita conocí esa garrapata. Está chiquita, ¿eh? Como quieras, de las pitas, él y una bañadita. Fíjate que, mamá, ¿qué hago con esta perrita con yo? Con Asuntol, bañaste con Asuntol. Ay, se me chinó el cuero, nomás de verle ese animal. ¿Nos compraste un poquito de Asuntol? Que la pela grande tiene. Deja, Jorge. Un poquito de Asuntol te compras y ya, sí, que miren, bastante bañado. Sí, miren, feo, ¿eh? No le pasa nada. Él te la voy a llevar, no está grande esta perra. ¿Y la otra dónde está la...? Dale, güey, dale que no te mate. Dale, güey. Mira, si, yo no te voy a sacar todo el cuerpo, nomás te voy a... No, no, sácate, sácate. No, no vayas, sácate, no. Sergio. ¡Amá! ¡Ay! ¡Amá! ¡Amá! ¡Sácate! 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 ¡Amá! Va a tomar la cortina. ¡Ey, ey! ¡No! ¡No! ¡Te voy a echar agua, eh! ¡Te voy a echar agua! No, 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 no. ¡De hecho, no, no, sácate, sácate! ¡De hecho, de hecho! ¡De hecho, Sergio, eh! ¡No, no, sácate! Dice index. ¿Eh? Index. No, no le hacen. Aprende el récord. Julio. Ya, Julio. ¿Ya? Ya. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué va a tener? ¿Qué voy a coger, niña? Bueno, como le da a esta. Sí. Para meter a dos y dos en cada carro. Close up. No, para que no se sientan todos los niños, no, de los niños y de las niñas. No, y vos quieres, su hermana. No te acerques mucho, ¿eh? Ya con eso está bien. Ay, no, ya se va a hacer la fábrica. Sí, ya. Fui otra vez, vuelven a tener otro. No, ya se va a hacer la fábrica. Ya para que te den este... Cuidado, Carlos. ¿Qué? Ahora esos fotos, bien por otro no teníamos televisión, no teníamos... ¿Usted tenía el pretexto? ¿No? Nada de nada. Pero si es tarde a las 8, a las 7 ya, ya estamos acostados. Con... Y se veía muy, muy larga la noche, ¿no? Mamá. ¿Qué pasó, Sergio? Saluden, pues, no, digan no. Algo, comenten algo. Porque no, es cámara, es película, no es foto. Necesitan hablar. ¿Cuándo te las habías visto? ¿Están chiquitas? No, tú no has visto nada. Yo te voy a contar con el perro que tenía en mi video. ¿Y la televisión sacaron el otro día una? ¿Un caballo? Pero mira, las cintas estaban así, batitas. ¡Ay, qué horror! No puede caminar. Iván, Iván. Jorge, ahora tira. Salúdalo a tu tío. Salúdalo a tu tío, señor. Salúdalo. Salúdalo. Dile hola, tío, dile. Iván. No, esto. ¿Te gusta? El dibujo rebujo. Jorge, saluda a tu tío, mira. Saluda a tu tío. ¡Ah, bye! Lugar, que estaba muy hermosa, que estaba muy bonita y se hizo vieja la señora ya. Querían que fuera modelo. Querían que fuera reina. Ahí quédate. Ya. Ah, no, compula bien. Yo no. Ahora está, ahora está. ¿Cómo has cambiado, Olga? Los años no pasan en balde. ¿Cómo crees que los años pasan en balde? Ya menos curvas. No la muevas. Son de la misma edad. No, es mayor de 2. No la muevas, Olga. Allá había curvas peligrosas. Está bien fuerte, Puro brazo, muy bonito. Sí, ¿verdad? Grandote y grueso. No, gorda. Pero tenía fuerza, ¿verdad?
Mucha fuerza. Agarraba los costales de 50 kilos. Oh, sí. Y los subíamos al carro, sí, a llenar de semilla de mi papá. Sí. ¿Qué? Aquí le echaste la competencia a uno de mis tíos que a mi tío José le sí, no agarró un tronco y tú y mi tía esta. Nosotros para hacer todas las cosas. Pudieron encontrar. Claro. Ya, Sergio. Espérame. Bueno, no me tienes con tanto, no. ¿No tienes más fotos? Se lo llevó Leti, ¿eh? Leti tiene fotos. De ahora que vino se llevó otra foto, pero no de estas. Sí, yo nada más había visto esas dos. ¿Esta ya la había visto? Sí, ya las había visto. ¿Cómo no? Sí. Yo tengo en la casa una de mi papá y ellos con tantas. Hace 10 años que yo conocí esa foto. Pero tu papá tiene una computadora de colores. Yo estoy sola. Pero la rompí. ¿Qué pasó? Ah, mis zapatos. Sí, ¿no? No hay hormigas, no hay hormigas. Voltea ahí, Lili. Para que salga la barriga de tu niño. Está bien, está muy bien. Ahora, ahora no soy tan barrigona como con los demás. Porque yo por los otros salió esta fecha. ¿Ya salió? Sí. ¿Quién, mi mamá? Sí, sí. ¿Cómo que bien? Espérate, Kevin, espérate. No, ven por allá. Bañate, gordo. No, tira agua. Bañate, Kevin. ¿Te huele el agua, hijo? ¿Sí? Espérate, Kevin, espérate. Ya, salga. Papá. ¿Te huele el agua? No lo cierres. Hola. Hola, Kevin. Hola. ¿Qué estás haciendo? Hallándome. Ya era tiempo, ¿no? Uh-huh. Huele a tierra mojada. Se ve que necesitaba ya bañarte, cuate. Kevin. ¿Qué necesitaba bañarte? ¿Cuántos años tienes? A ver, dime, ¿cuántos años tienes? 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ya tira. 1, 2, 3, 4, 5. Bye. Eli.
¿Qué hacen? Están igualitas de gordas. Mira, mira nomás. Qué diferencia. ¿Qué pasó, Eli? ¿Qué se siente por ahí, por el hijo 10? El décimo. ¿Qué se siente? Vas a sacar las imperfecciones de uno. Ya no te vayas para adentro, porque mira, te vamos con la vara, Y Bonnie, Beth, con ese dedo en la boca, ¿no? ¿Cuánto dura el calcetito ese? Grabando. Media hora. Ya se quedó picado, Es vengativo, ¿Qué pasó? Kevin, ven. Kevin, ven.
¿Ve? Que te pegue el sopa, ¿de qué lado? Voltete allá, ¿de qué lado? Hijo, ¿de qué lado allá? ¿De qué lado? Ponte para allá, ¿para qué lado? De allá, mira, más para allá, ¿para qué lado? Para cuando estén grandes. Sí, y que ahora con otro como viejito nos tome tu video. Espérate. Hijo. Hijo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas a ir, hijo? ¿Dónde vas, hijo? No, voy a dar la vuelta. ¿A la vuelta? ¿A la rebo? Sí. Ok. A las grotas. Vámonos. No le digas, saca el coco, no, saca no, el coco. No, no. Para la buena suerte. Un close up a la nariz. A la nariz. La nariz, ¿eh? Vente, gordo. La risa que le dice. ¡Ey! A ver, ¿cómo se baila esa canción? ¡Dime! ¡Gabriel, Gabriel! 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 Gabriel, ¿cómo? ¿A Kevin, ¿Qué pasó a Kevin? Ivón. Traerlas. Una negra modelo. Un tequilar, hijo. Una carrera, hijo.
Honda. Es un Honda. Déjese llevar por la sensación de un Honda. Venga y compruebe, los precios son regalados. Papá, yo quiero manejar. ¿Está mal el sonido o no? No, está mal. No, porque no le hagas mucho, porque se va para allá el carro. Venga y compruebe la velocidad del Honda y vea cómo se estampa contra una pared. Ahí la baja. ¿Cuál es su nombre, joven? Gilberto. Gilberto. Joven, ¿cuándo adquirió usted esa moto? No, pues la adquirí hace como 2 semanas. ¿Hace como 2 semanas? Sí. ¿Y no, usted, cómo, qué le parece? ¿Está en buenas condiciones? No, está más o menos. ¿Está más o menos? Sí, todavía aguanta. Pero... ¿Piensa usted que tomó un buen precio sobre la moto? Pues... ¿O medio cara? Más o menos. ¿Más o menos? Ni cara ni barato. Ni cara ni barato. ¿Y la piensa usted vender? Sí, la pienso vender ahorita. No queriéndola vender porque necesito dinero también. Necesito usted dinero. Muy bien. Necesito sacarla. A ver, ¿usted es el señor Carlos qué? García todavía. Carlos García. Señor García, ¿usted piensa que la ciudad de Tijuana tiene mucho futuro? Sobre todo para la hierbabuena. Es una hierba muy buena que se planta en los campos y se hacen té muy sabrosos. ¿A usted le gustaría participar sobre cómo sembrar la hierbabuena? No precisamente, pero sí estamos para hacer reportajes y hacerles ver cómo ha ido el progreso de la cosecha. Sí. ¿Qué opina usted sobre el fraccionamiento Villa Fontana, Villarreal y aquí en Mariano Matamoros? Pues estamos viendo que son colonias que van creciendo muy rápidamente y se necesita pues más vía vehicular porque se aglomeran muchos carros. Sí. ¿En cuánto tiempo piensa usted que vaya a estar lista la avenida principal? Bueno, yo creo que alcanzamos a cosechar maíz y arroz y todavía no han terminado. Pero no esperemos, no perdamos las esperanzas porque para julio está listo. Muy bien. ¿Por qué partido usted piensa votar? Ya se me dio risa. Bueno, vamos a hacer el propósito por votar por algo que nos pueda beneficiar, que lo dudo. ¿Por cuál será bueno? ¿Por cuál me sugiere usted? Pues el PAN parece que todavía no les pone el drenaje, ¿verdad? Pues sería bueno, ¿verdad? Porque el PAN nomás nos ha dado de comer puro pan, pero pan para acá, pan para allá, pero no nos ha dado nada. Muy bien. ¿Eh? Gabriel Pérez para 24 horas. Gracias. Vete acercando ahí con la, ¿verdad? Alejando o acercando, como tú quieras. Hoy tengo esa capacidad, hijo. Este dedo aquí y este aquí, para que te alejes y... Ya. Te alejes y te acerques. ¡Acércale! Alguien come a ver para verlos. Allá, y allá. A ver, una pregunta aquí con Jeff. ¿A dónde lo quitas? Ya no sabía quién iba a hacerlo. ¿Qué opinas sobre la lectura sobre los libros de psicología? Como dijo por ahí un gran pensador griego, yo solo sé que no sé nada. Muchas gracias. Gabriel Pérez para Motivisa. ¿Qué opina usted sobre el matrimonio en los 90? No, hombre, yo no me caso. ¿En ese caso? ¿Qué opina usted sobre la unión libre? Oh. Más aceptación que el matrimonio. A ver, tía Olga, ¿qué opina usted sobre las mujeres de Sinaloa? ¿Piensa usted que son las más bonitas del país? Son las más hermosas de todo Sinaloa. Allá en Sinaloa son las más hermosas. ¡Ay, ya! ¿Te darías cuenta? ¿Usted también quiere, aparte de su belleza, tiene relación para esposa? ¿Te acuerdas que hubo? ¿No puede? Entonces ya tengo dónde ir. Voy a ir a Culiacán, Sinaloa. ¿Seguro? ¿Se quedará ahí todo el santo día? Porque los psicólogos, un libro de psicología que yo tengo, la recomienda primero. ¿Vale? Un libro que tengo dice que primero un año, 2 años viviendo juntos, después ya. Pues ahora ya sí sé. Ok, si se casan, no. ¿Qué? No, sácate, no. Agárralo. Cámara. Una pregunta sobre la avenida Revolución. Ahí viene. Espera. Agua, ya, mira, allá, aquí. Mira. Despacito, porque... Mira, adiós. No, espérate.
Vete. Ah, no pienses. Señor José Luis, ¿qué opina usted sobre la Avenida Revolución? No. ¿Piensa usted que es un lugar apto para...? ¿Qué piensa de usted de los patines? ¿Es un buen patinador? Ay, ya. El Iguanas, el Iguanas. ¿Vive usted el Iguanas? No. Todos los Casanovas. Queremos saber su punto de vista, ya que usted es un hombre experimentado en cuanto... Me gustaría que... No me quedo. Me gustaría que nos dijera que... A ver, José Luis, no me paro. En cuanto a ser conquistador. O usted, ¿cuáles son algunos de... unos consejos que le darían a los jóvenes que van empezando? Bueno, en vez de... El dicho que dijo Confucio, ¿verdad? No hagas lo que no quieras que te a hagan. A él, a él. Haz lo que te hagan. ¿Y qué les puedo decir? Pero bueno, bueno, a ver, aclare ese punto porque está medio... medio confuso. Aclárenmelo. Medio confuso. Bueno, medio confuso, si, ¿no? Bueno, me refiero, por ejemplo, hay dos clases de muchachas, ¿verdad? Una buena mujer y la mula. A la mula... ¿Cómo que una mula, señor? Sí, una mula es el apodo que se le pone a una mujer rebelde, ¿verdad? Ajá. Y que se debe tratar como ella misma se... Bueno, hay mujeres que se describen como mulas o perras, ¿verdad? Entonces, a una mula, yo he visto en los campos, ¿verdad? Que se le trata, se le golpea. Entonces, en los seres humanos, debe ser igual. En cuanto a la perra, pues, ese término nunca he visto cómo tratan a los perros. Como se dice que cuando se le ¡córtele! Ya creo... Ahora nos gustaría que nos diera su punto de vista respecto a la buena mujer, porque tiene que existir, de hecho existe. Ah, claro que existe, y mi punto de vista es de que hay que respetarla, ¿verdad? Y ser como un hombre comprensivo y diferente como a las otras clases de chicas que hay. Y pues en ese caso ya no se necesita ser un conquistador, sino que hay un mutuo respeto, ¿verdad? Y compañerismo de que debería existir en todo el mundo. Muchas gracias. No, no, sí, sí, está bien. ¿Qué opina usted sobre la Guardia Nacional? ¿Qué experiencia fue para usted? ¿Cuánto tiempo sirvió? ¿Cuánto tiempo sirvió? ¿Tres meses? Tiene usted que hacer un trabajo sumamente difícil. ¡Ya! ¡No te rezagas! Hasta las 3 de la mañana y termina de qué hora, hasta las 8 de la noche. No es más, los jóvenes de ahora parece que no quieren que tenga, no quieren darnos la entrevista. Solamente puede ser pena, puede ser, no sé, un antisocialismo. Ah, ok. Pero esperemos que para la próxima tengamos más suerte. Sí, muchas claro. Gracias. Y aún hay más. ¿Qué hay qué? Aún hay más para entrevistar. ¿Qué? Ven, después de ven. Hey, yo te voy a preguntar. Cámara. Acción. Vente, Numi. ¿Cuánto Eli? Dale. A ver, vamos a ver qué opinión tiene. ¿Qué opina usted sobre los hombres? Pues que son indispensables para nuestro sustento diario. Siempre y cuando sea responsable. ¿Qué más? La conveniencia sobre todo, ¿verdad? Sí, porque era solo la acaparadora. ¿Qué más desean preguntar? Por favor, díganme. Estoy dispuesta a todas las preguntas. Sí. Por favor, hagan cita. ¿Usted opina que al igual que en la mujer hay un apodo, ¿verdad? Que a los hombres rebeldes se les llama mulas. ¿Los hombres tienen algún apodo en particular? ¿Los hombres rebeldes o bruscos? Pues que se pueden hacer unos gorilas, yo creo, ¿verdad? Porque... La palabra es gorila. Unos monstruos, ¿verdad? Porque a veces se pasan de la raya, ¿verdad? Y no quieren ser personas razonables. Entonces necesitamos que ustedes sean comprensivos. Totalmente los cuatro, los que están aquí rodeando. Llevan papeles, ¿no? ¿Cuántos los cuatro? No, 3.5, ¿no? Porque se necesita el apoyo de todos ustedes, ¿ok? ¿Y usted, niño, qué opina usted? De las mamás y los papás. De las mamás, por nada. Papás. ¿Por nada? Bueno, creo que es todo por hoy. Ay, ¿es todo? Quiero que le dé un infarto. ¿De Jorge? ¿Es
Mira, se fue a dormir, se fue a dormir. Hola, joven, ¿quieren sacar una película usted? Sí, una película de... A ver, allá, allá, allá en la cámara. ¿Qué te vas a comer el micrófono, muchacho? ¿No pinta ya bien? A ver, al señor motociclista, el motociclista, ¿qué opina? A ver, dale tú, Iván. Una pregunta al señor motociclista. Era. ¿Qué opinas de sobre las palomitas que usted vende? ¿Son nutritivas? No, pues yo digo que son nutritivas, son afrodisíacas y luego ay, joder. De matrimonio. ¿Oh, sí? Deme 20 para mí. No, pues yo diario hago 3 kilos. ¿Lo vende todo? Pues a veces, porque ahora sí me retronó, ahora este domingo. Decíamos más fuerte para la próxima. Gracias. Sí, son afrodisíacas. Son afrodisíacas. ¿Qué muy pues? Vamos a comer una canción, anda suelto. Vamos a ver una película. Vamos allá. Un café que les voy a regalar, va a ser para ustedes, un recuerdo. Ah, sí, de todo lo que se tomó y lo recordó. Esta es la natural y la otra es la fantasía, ¿o qué? Sí, a ver, pero está igual de bonita. ¿Parece de veras eso, mi? Sí, se la gasto a mi tía, se la pongo aquí para guardarla. ¿Cuándo te vayas a fumar? ¿De cuándo vayas? No, sí me voy. Ok, corte. Ay, Jonathan. Ven, Kevin. Ándale, como quería salir, Kevin. Hola. ¿Esa es la que dice, no? ¿O cuál es ese? No es el grupo indio ese. ¿O qué grupo es ese? No sé. Mari. ¿Eh? Mari. No lo voy a voltear. Hola. Mari, voltea. Mira, Gabriel. Ay, Mari. Hola. Nomás ponse la de... Puedes ponerla como para que esté lejos, ¿no, Mari? Gabriel, ¿a cuánto más bien? Yo pienso que... ¿Qué es? No, es que se va... Porque se va a ver blanco. Se va a ver el reflejo de la luz. ¿Eh? Se va a ver el reflejo de la luz. Ahora de grande, ahora de grande. Ahora de grande. No puedo olvidar lo que fue. ¡Wasn't me! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué estudias, señorita? No. Ya para allá, mira, ya con tu tío. Con tu tío, voltea. ¿Cuál tío? Primo. Es mi sobrino. ¿Sobrino? Sí, no es foto, no es foto, era la cachita de Kiko que tiene. ¡Hola! ¡Ay, no! Mira, hijo, la dejaste rojo ahí. ¿Qué?
Él tiene tu novio el negro, ya. Me dolió, José Luis. Tu noviote el negro, el negrotote. Kevin, dile a tu primo, a tu tío, cuando vas a ir al kinder, dile. ¿Cuándo vas a ir al kinder, Kevin? ¿Qué hiciste aquí? Mira, Kevin. Hey, what's up? Kevin, ¿cuándo vas a ir al kinder? Kevin. ¿Cuándo vas a ir al kinder? Kevin, mira. Órale. ¿Con qué te golpeaste, no, dile? Nada. ¿Con qué te golpeaste la frente, dile? Voltea, pues, a decirle. Me golpeé con el piso. ¿Con el piso? ¿Y por qué? Porque me golpeé el... Hoy. Es una maravilla. Mira, ten tu mono, mira. ¿Quién te lo regaló? Mami. ¿Dónde está? Mami. Ah. ¿Mami te regaló ese mono? ¿Cuándo? Hasta ahorita ya pone ahí. Kevin, y dile pues a tu tío, ¿cuándo vas a ir al kinder? Dile. Hola, tío, dile. Dile cuándo, Kevin. ¡Ven! Siente, pues. Siente junto a tu mono. Ahí está, Kevin. Siente con tu mono. ¡Ah! ¡Ay! Le quedan los calzones. Ven, gordo, ven, dile a tu tío, córrele, no, ven. No, no le hagas eso al niño. Ven, ya no te vas a nada. Ven, gordo, ven, ya no te vas a nada, ven. Ven. Ahora, no en cámara lenta. Ven. Niño. Ven. Niño feo, ven. Ahora una entrevista para... ¿Cómo te apellidas? Maribel Heras. Maribel Heras. Mira, ¿cuánto tiempo lleva trabajando usted en la planta Sony? Tengo 2 años. ¿Sabes? 2 años. Habla bien, no hables con tu... Y lleva... Parece que tiene un gran futuro ahí, ¿verdad? Y WhatsApp, ¿no? Pues... Y interrumpen ahí el señor Carlos García Millán. Carlos. Sí, sigue platicando. ¿Y cómo van el inglés usted? Pues, más o menos, apenas voy aprendiendo. Lo básico. What's happening? Tiene 5 años. Imagínate. No es cierto. Tiene 5 años estudiando para aprenderla. 5 años aprendiendo. 5 años estudiando inglés y no puede. No puede. Qué barbaridad. ¿Y usted, joven? Sí, no, yo. ¿Usted no aprendió inglés en la revolución? No, sí, ya sabe que sí, pero yo también tengo un mentiro de la revolución. Ya sé hablar todo inglés 90%. Oye. ¿Usted opina que es un lugar sano, Liguanas, para los jóvenes? O sea, según, si eres un poco cachondo, pues sí, te conviene ir. Okay. Pero si eres un poco serio y tímido, pues no. Entonces, no. Hay que ser audaz. Hasta que me agarraste sentado. Ah, no. Muy bien, qué bueno. A ver, sobrino. Ahí está su hermanito, Espiri González. Espiri González. Y mira nomás qué chichón. A ver, vamos a enfocarle el chichón. A ver, voltease. Por andar atravieso. Qué feo. Sana, sana colita de rana. Oye, niño. ¿Y cómo te vas a portar ahora? Bien. ¿Bien? ¿Seguro? No le pasa nada, hombre. ¿Seguro, niña? Ay, aferrado. ¿Tú no le pasa pues si nada? Le pasó algo para... ¿Y dónde está tu no abuelita? No le pasa nada, cabrón. ¿Qué nada se siente? Nada le pasa, te lo juro, no le pasa nada. Oye, tu papá, mira, ya puso la música. Ay, a ver, la música italiana. A ver, joven, ¿si puedes cantar? Sergio. ¿Quién? Cántala, ¿no? Y aquí te filmo. Que haga dueto con el CD. A ver los libros que estás estudiando. ¿Qué son, eh? Preparatoria abierta. Preparatoria abierta. ¿Y cómo? De México, ¿y cómo va? ¿Cómo vas? Pues ya vamos a terminar el libro y ahorita estoy dando un repaso para el examen del día 31 de marzo. Muy... Espero y me vaya bien. Porque hola. Es bastante. Te deseamos buena suerte. Gracias. Señorita Maribel. A ver, joven, volaré. ¿Por qué no entré? Perdón. Cántala, a ver. ¿Qué número es? 34, bórralo otra vez. Ya. 34, 15, 55. 34. Cántala. 15. Te canto. Cántala para filmarte. Pérdete el micrófono y cántala, voy a filmar. Tú no marcas el número, es clave, ¿no? No, que cante bien, si no, no lo vamos a llevar abajo. El número. Mira. Luego la clave, déjame el número. Si tú no estás. Ah, pues es lo mismo. Ah, pues diferente a los babachos. Sara, ven a escucharlo. Y aquí te traes la chamarra. Sí, en serio, ¿eh? Del mío por un abismo. Oye, sácate, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré, espera que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú. Para vivirlo por ti volaré. Andy, arriba el rap.
por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por ti. Cierra la cortina. Cuando tu lejano sueño un horizonte falto de palabras. Sara, sé que está cantando. Estás ahí, ahí. Érase, ¿qué es érase? Siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Por ti volaré. Cierra la cortina, Pablo. No la puedo borrar, ¿no? Espera. Hasta ahora se oye. Te llegaré. Ya, corte. Ya, corte. Oye. No, yo, yo, yo. Bien. ¡Córtale, mi chavo! Aquí está. Oye, Leca. Una ahí. Donde va a morir el sol, oye, no mil ventos siricos. ¿Ahorita no? Con tu teleparole, y su estatua enamorada, un amame menticado, a tu pueblo está. Y es Peter Otramonto. Debe tú pasar y ven. Me amenazo lo cortaré. Pero en las corle parole. En el parole. Buenos días. Cortaré. Me gusta que una dona me ronda disparé. No sigo se enamoraré. López. No me contentaré. Mi historia siempre muere. Ya, ya, ya. ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale, mi chavo! ¡No! ¿Cómo que para ahora? ¡Córtale, mi chavo! ¡Ya, ya! ¡Córtale, córtale, mi chavo! ¡Córtale! ¡Ah! ¡Ahora! ¡En español, en español! ¡No! ¡No! ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale! ¿Cómo que para ahora? ¡No! ¡Córtale! ¡No, no! ¡Gallito de animalito! Una palabra traducida del italiano al español. ¡Córtale, mi chavo! Poquito, poquito nomás, donde me acuerde. ¡Los putes! ¿Dónde va a morir el sol? ¿Qué? ¿Dónde el viento se rajó? ¡Pero más allá tu voz! ¡No! ¿Tú te le pa- ¿Tus palabras? ¡Mira! ¿Tus palabras, coche? Estaba, estaba enamorado. En olvidar. ¡Ey! Todo esto en lo que he estado. ¿Significa? ¡Córtale, mi chavo! Ah, sí, ya no me acuerdo. ¡Córtale, mi chavo! ¡Ya! ¡Córtale, mi chavo! Que si debe pasar el viento. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, ya no me acuerdo tampoco! ¡Ya, ya! ¡Córtale, córtale! ¡Córtale, mi chavo! Que si debe pasar las palabras. ¡Córtale, mi chavo! Que se quedan tus palabras. Que te lo voy a... Ya no me acuerdo. ¡Córtale! Ma. Thank you.
estoy muy mal. ¿Te ves bien ahorita? ¿Estás arreglada? Bien, yo nunca me veo bien. ¿Cómo se atrevió a arrastrarme con...? ¡No, Gaby! Ya. ¿No te mueves al Rocky? Toma al Rocky jugando. ¿Está jugando Rocky? Lo debes tomar jugando, digo. Sí, huele bonito, ¿verdad? Ahorita, vamos. ¿Eh? Huele bonito, ¿verdad? Sí. Mira qué malvada eres, ¿eh? Huele bonito porque se tiró el perfume. Ya sé, menso. Ay, qué feo. Mateo. Los cuates no le ponen nada allí, chico. Vamos, abajo, abajo. Con el ojo. Ahí está la familia de Sara. ¿Y está la prima? ¿Cuál prima? ¿No fue la prima? Una prima que está guapa. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Ah, ahorita. Vámonos ahorita, vamos al ataque. Más o menos. No va a la reunión, ¿verdad? Creo que no, es mundana. No, yo no conozco a la familia. ¿Es mundana? Perfecto. Así para que no haya, ¿verdad? Más, fácil, más facilidad para todo, ¿verdad? Pues sí, hijo. Casas solteras, casas casadas, canal 12. Hay más. Vamos bajando la carretera de Otay con destino al ejido Matamoros. Al fondo miramos Chilpancingo. Yeah, yeah, yeah. Vamos a rebasando carros. Vamos a empezar a subir una rampa. Rampa que nos conduce al Gato Bronco. Y aún hay más. Estaba de blanquita, hijo. Mira, está bien blanquita. ¿Me acerco? Este Gabriel. Vete. Fírmale, Gabriel, ya no lo hiciste, sí, ya. ¿Agua? ¿Dónde? Thank you.
o cuál es el... Kareli, ven, mija. Y este camarada. Aquí, aquí, aquí abajo, aquí abajo. Aún hay más. Pues aquí estamos sirviendo la carne, españoles. ¿Usan? Provecho y seguro. Provecho y seguro. No, una que se vea con otras venidas, ya que no. No, 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 espérate, ¿vale? Sí, a ver. Hola. Que se presente. Oye, que acerque, que se presente, pues a ver después en la cámara quién es. Ah, sí. A ver. ¿Cuál es su nombre? A ver, ahorita que me eche un taco, ¿no? Ah, eres penoso. Ahora eres penoso. Un saludo nada más acá. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Sí, para la cámara. A ver, ah, pues ya. Déjame echar un taco, ¿no? Hola, Adriana. Hola. ¿Qué pasó? ¿Por qué te vas? ¿Cómo están, señores? ¿Qué tal, Enrique? Pues aquí, mira. Está bien. ¿Qué tomas? ¿Qué me invitas? Pues si gustas. Ay, jole, una coronita. ¿Cómo estás, Julia? 2X. ¿Eh? 2X. Sí, 2X. Me hace daño, me hace daño. ¿Te hace daño? ¿Les pegan agruras? Sí. No. ¿Qué les pegan agruras? ¿Y tu cerveza qué pasó? Acá está, deja ir por ella. Con permiso. ¿Qué es eso? Con permiso. ¿Por qué te va, Víctor? Pero, Carlos. Sí, bueno, un saludo. Nos vemos después. ¿Qué tal? ¿Satisfechos? Bien, muy bien, aquí, mira, disfrutando esta tarde. Sí, bien, ¿satisfechos? Pero pues ya se va, mi amigo, que se le reventó el hilito por ahí. Sí. O le jalaron. Tiene que checar tarjeta. Tiene que checar tarjeta. Venía a traerlos para que venían a saber un... ¿Qué pasó con Arturo? No. ¿Qué dice? Nos vemos después. Se ve muy contento, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Cuántas se tomó? Una. No, ¿y dónde las dejaste tú, Sergio? Las escondí. ¿Tú las escondiste para ti solo? Pues por eso. Mira. ¿Qué pasó, Kevin? Hola. ¿Sabroso? ¿Qué comes? Papitas. Papitas. ¿Te vas, Hugo? ¿Cómo que te vas, Hugo? Pues eran. Y luego, pues ahorita a ver si alcanzamos a llegar como a las 8 de la noche allá. ¿Por qué? Por lo sé. Oye, si no vives tan lejos. Pero, a ver, ¿cómo le vamos? ¿Qué pasó, Panzón? ¿Qué pasó, Panzón? El burro hablando de oreja. ¿Eh? El burro hablando de oreja. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ahí va. ¿Qué pasó, chamaca? Eli, tú no saliste, ¿eh? A ver, Eli. Ahí está ya. ¿Quedaron a gusto? ¡Ey, cholos! Bájense de ahí. ¿Qué pasó? Oye, quítate poquito nariz, mucha, ¿no? I don't think I've ever...
casi negro y yo. Pasó, Enrique. Salude a la cámara. ¿Qué tal? Oh, mira, ven. Está ahí un poco de abuelito. Ándale. ¿Qué hubo, Mateo? ¿Satisfecho? Sí, ya. Mira acá, sí, tanto ya. A los dos. Ivonne. ¿Qué pasó, Carlito? Se está ahogando. Mira, por ahora estás ahí en el comal, digo, en el asador, mira. ¿Cómo estamos? ¿Está sabrosa la comida? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Está buena? No puede ni hablar, mira. ¡Corte! 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 ¿Qué tal, Mona? Tu mamá ya se maquilló y todo. ¿Sí? 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 Un cruzado. Míralo. Que estaba enferma y que no sé qué. Yo la miro muy arregladita. Sí, no, no, sí. Es el, mira, mira. Guapa, mira. Mira, mira. ¿Qué pasó, Olga? Que le tome la cámara, dice, para que la miren. Ahí, mire, guapa. Ya, el otro día me tomaron este video. Ándele, ya pues. No me quiero reír mucho porque estaré muy vieja. No. Échale la culpa a la cámara. No. Bueno. Pásale. Hilda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Dalia? ¿Por qué dos en el mismo asiento? Para ahorrar este espacio. ¿Cómo se sienten? Bien, bien. A ver, qué bien. ¿Satisfechos? ¿O quieren otra caguama? ¿Qué pasa, Dalia? Bien, bien. Un close-up. A ver, dale. No, bonita. Bien, bien. Ahí, tu perfil. Tu lado bueno. ¿A quién está tomando? El bueno. No, visco no, visco no. Imagínate, no te mueva mucho la mano porque no salía bien. Isha, mira, Isha. Y doña Julieta se nos escondió, ¿verdad? ¿Dónde está? A mí no me gustan los otros. Déjalo. ¿Cómo está? Apenas puedo. A ver. Apenas puedo con estos patitos de perico. ¿Qué se siente venir para el rancho elegido Matamoros? Ay. Oye. Muy bien. Oye, ¿por qué no te sigo? ¿Qué pasó tu cabezón? Ay, no los hallo. ¿Dónde están? ¿Qué pasó, Kevin? Es que está bien, hay mucha familia. Sí. ¿Estás con tus niños? A ver. Está Ivonne, hay muchos niños. ¿Y quién más está? ¿Quién más te faltó de tus primos? Me faltó mucho. ¿Te faltó tu prima? Sí.
Los hijos de Ulises, ¿cómo se llama? Karen y Ewing. ¿Y quién más? Y Leslie. Y Leslie. ¿Y el otro nuevo? ¿El de recién desempacado? Lalo. Te faltó Meli, José, tu hermanita. Pero para la otra, dile. Para la otra va a estar para acá. Así es que buen memoria. ¡Qué memoria! ¡Qué fea! Sí, sí, sí. ¡Una memoria! Allá, allá. Una verbora que graba. Esta es la mejor de la piel. Bueno, vamos para afuera, para no incomodar. Sí, ven. Vamos para afuera. Oye. Oye. No puedo decirlo. Ya estamos como estábamos, Gaby. Mira nomás. Mira. Ya estamos como estábamos, Hollywood. Me lo grabó por fuera. Oye, me lo grabó atrás. Mongo. Cuando estábamos de poco atrás.